fue este proceso de preparación? ¿Cómo lo analizarías justamente de cara a lo que se viene? Y llegó lo más lindo, jugar al fútbol, porque hasta acá era todo partidos preparatorios, poner a punto, controlar las incorporaciones, lesionados, y llegamos bien. Sinceramente, hace tiempo no llegábamos en una institución tan bien, ¿no? En todas las partes. Laburamos bien, pudimos incorporar justo a tiempo lo que necesitábamos. Perfil, se acomodaron rápido las incorporaciones. Los partidos preparatorios fueron buenos y más allá de los resultados, tenemos el chip puesto, ¿no? El funcionamiento. Así que ayer entrenamos, hicimos fútbol y llegamos sin excusas, bien. Leo, el equipo está definido, va a ser el mismo Sí. juego con Rafaela. Nada grave, pero preferimos cuidarlo. Es un emblema para nosotros, un jugador muy importante. Y son 30 fechas, no tenemos que arriesgarlo. Hay mucho tiempo, entonces lo necesitamos que esté bien. Yo hablé con él y le expliqué. A mí me duele no verlo adentro porque él da mucho fútbol. Pero está muy bien, es Lucas, está muy bien, Gamba, están muy bien todos. Así que ojalá que hagamos buen partido contra un Huracán que viene entonado por pasar en meterse en la Copa, campeón Copa Argentina, eso tienen la autoestima alta. Nosotros le supimos ganar el año pasado los dos partidos, así que esperemos hacer un buen encuentro. Y necesitamos al hincha ese, a la gente que va a ser el otro jugador que necesitamos, ¿eh? Que es un ida y vuelta otra vez, el jugador se va a matar adentro y la gente que llene la cancha es lo que estamos necesitando. ¿Qué unión vamos a ver? Y Unión, una versión parecida a la que venía jugando. Nosotros tenemos un ADN que es presionar, correr mucho, hacer ataques rápidos, directos. Hoy es una división más rápida, hay que aprender a resolver más rápido. Esta semana hicimos mucho hincapié en los desacoples que habíamos tenido, que fueron pocos, fueron tres con Rafael. O sea, nosotros vimos material de 16 situaciones de gol nuestras, contra tres que nos generaron claras. Entonces yo me preguntaba, y bueno, vamos a corregir, me pongo en la cabeza de Sensini, y bueno, el problema lo debe tener él, ¿no? Leo, ¿qué crees que le faltó a esta pretemporada? ¿Qué se podría haber mejorado en la pretemporada? Y preguntarte, desde que llegaron Matías Sánchez y Iacopoulos, ¿ya sabías que no ibas a anotar a nadie en el mercado de pases? Sí, nosotros trabajamos muy, muy en conjunto. Yo creo que no faltó nada, porque la predisposición fue buena. Había una necesidad que había que vender un jugador y se nos va Diego. Nosotros era un arma importante, pero bueno, el fútbol hay que estar preparado, que de golpe por ahí sale un jugador. Creo que no faltó nada porque lo planeado salió bien. A lo mejor en vez de perder 1-0 con Argentina, podríamos haberlo ganado, pero nos vino bien ese partido. Y cerramos porque es un plantel que tiene un año de trabajo, hay muchos pibes que tienen un año con nosotros. Entonces, traer por traer, cuando se hablaba de defensores, nosotros tenemos muchas variantes, con Brites adentro, con Zurbriggen, con Maidana, del sector izquierdo, que ahora lo estamos trabajando. Creo que necesitamos la zona de volante, que es donde más un equipo gasta, ¿no? Unión es un equipo que corre mucho. Analizan la mayoría de los cambios fueron en zona de volantes en todo el año. Entonces yo decía que estábamos muy cortos ahí, así que bueno, vino Villar, vino Sánchez, vino Jacopulo, creo que le van a hacer muy bien. Cerramos porque creo que yo estoy muy tranquilo, trabajamos en conjunto, en silencio, cuando parecía que estaba difícil, Unión trajo lo que queríamos nosotros, sabiendo. Uno cuando empieza el libro de pases sabe quién va a venir y quién quiere. A lo mejor vos querés otro jugador, pero sabés que es imposible. Entonces, los que quisimos y los que buscamos vinieron. Así que eso habla bien de todas las partes del club. Leo, generalmente los equipos que ascienden a primera división tienen el objetivo de asegurar la permanencia, ¿no? En la temporada, pero vos pensás en algo más, ¿no? Y me parece que esto se sostiene también en cómo el equipo acostumbra a la gente a ganar. Sí, yo obviamente me quedé por algo más. Yo hice un contrato con algo más. Mi contrato tiene un montón de objetivos.
obviamente no se lo voy a decir, pero tiene un objetivo importante. Entonces, imagínense que el que se levanta todos los días, el más interesado que esto ande bien es el cuerpo técnico, porque hay muchas cosas que queremos lograr. Así que, bien. ¿Y el equipo por qué arreglamos así? Porque creo que hay buen material, hay buen equipo, jugadores sanos, con hambre de gloria. Un torneo que va a ser difícil, parejo. Hay que pisar bien de entrada. Si pisamos bien, el grupo se va a hacer importante. ¿Me puedes analizar los cinco jugadores que llegaron? Uno por sí, uno. García Guerreño, central, se va a Barizone. Lo conocía. Matías Sánchez. Pero como lo que te puede dar, lo que te está dando. No. Cada uno de ellos. Hasta que se acomode, va a jugar. Está Rolo. Ahí tengo a Rolo, tengo al Pata, tengo a Sandoná. Rolo es un pibe rápido que hay que acoplarlo rápido al equipo. Y Rolo es García Guerrero. Después el resto, Matías Sánchez posiblemente lo vamos a poner bien, aunque sea para unos minutos. Tiene mucha experiencia. Ayer hizo fútbol, habla mucho, no pierde el orden en el medio campo. Es un jugador que te puede dar. Es un reemplazante a lo mejor de Martínez porque equilibra el medio y es un jugador que si vas ganando también puede hacer el doble volante como lo hizo con Braña mucho tiempo en Estudiantes. Giacopulo es una competencia que tenemos ahí por izquierda. Es un pibe que tiene, me gustó mucho, sinceramente hizo buen juego ayer. Villar le va a dar toda la experiencia. El otro día entró y la gente sintió que entraba un jugador con años. Suerte de hacer un gol. Y Coniglio es potencia pura y tiene ganas de estar otra vez en primera. Va a meter mucha presión a los delanteros y pelea por un lugar. Ya le dije que pelea por un lugar para estar adentro. Que no es como empieza el fútbol, sino como termina. Así que nos encuentra bien. A la gente de Unión les pido que estemos todos. El equipo va a dar el alma y vamos a hacer una gran campaña.